yo tengo la suerte que no me ultrajaron. No me asaltaron para violarme, ¿verdad? Pero sí hubo, había miradas bien lascivas, había bien incómodas para mí, había palabras que se me iban y se me decían, el simple hecho de querer acercarse, o en otras ocasiones yo estaba trabajando, se ponía detrás de mí, se aproximaban. Sí, sí. Uy. Y una ocasión sí quise platicarlo con mi padre, ¿verdad? Porque yo andaba mucho con él, y él no supo cómo tratar la situación. Y en lugar de preguntarme o tratar de estar callado para escucharme, empezó a cuestionarme. Entonces yo me sentía como que culpable. Cuestionando como que si yo era la culpable, ¿no? Entonces yo nada más me acuerdo que lloré y ya no pude hablar más. Y yo creo que él ya no supo qué hacer más que al final nada más abrazarme. Y ya de ahí en adelante yo no lo conté y me volvió a pasar muchas otras ocasiones. Me agarra por detrás, me empieza a ultrajar y lo suelta. Me le dije, te estás metiendo con la persona equivocada. Forcejeamos hasta que me le zafé y me fui corriendo a la cuadrilla llorando. ¿Qué tienes? ¿Y qué tienes? Nada, nada. Salgo de mi trabajo y me voy derechito a la compañía. Me voy derecho a la compañía porque ya estaba asistiendo a las clases de líderes campesinas y me habían dado tarjetas. Y le dije, quiero hablar con el dueño. No puede atenderla. Me pasas al dueño ahorita en este momento, mete una demanda de acoso sexual de tu supervisor, fulano de tal. Yo nunca pensé ir a la universidad, ¿verdad? A capacitarme un poco. Y ahí se aprenden muchas cosas. Somos mujeres, somos líderes, somos poderosas. Y lo decimos muy constantemente, nos lo estamos repitiendo unas a otras.